Último pênalti do Brasil é de Gabriel Jesus. A sorte brasileira nos pés do menino Jesus. Pelo amor de Deus, eu não quero te chamar de Gabriel Jejum, eu quero te chamar de Jesus. Eu quero dizer que tu é um salvador, que tu salvou a pátria brasileira. São 220 milhões torcendo por ti, Gabriel Jesus. Tu é a esperança, tu é o Brasil neste momento. Tu tem que fazer o pênalti, nós vamos vibrar e vamos levar o Brasil para a semifinal da Copa América. Gabriel Jesus está colocando para a cobrança. O nome de Jesus, Jesus Cristo nosso Senhor, abençoai o povo brasileiro. Jesus Cristo nosso Senhor, entregai este gol para o Brasil, para a festa brasileira. Paraguai fez 3 gols em 5 cobranças, o Brasil já fez 3. Se fizer essa, o Brasil está na semifinal, elimina o Paraguai, é o que merece. O Brasil jogou mais, o Brasil merece. Jesus, estou contigo. Jesus, na bola. Gol! O Brasil está na semifinal, semifinal, semifinal. Brasil na semifinal. Gabriel Jesus, não é jejum, é Jesus. O Brasil está lá, o Brasil está lá. Vibra, povo brasileiro. Sofrido povo brasileiro. De tantas injustiças sociais. Aí está o gol do Brasil. Aí está Gabriel Jesus. Aí está o pênalti cobrado. Aí está a classificação brasileira. É festa na arena. Zé Alberto Gabardo, contem tudo para mim. Gabriel Jesus, tranquilidade no momento decisivo, ainda deu uma parada, diminuiu a velocidade no momento da cobrança, bateu forte no canto, Gatito não achou nada. Brasil classificado, Zé. 27 de junho, há exatos 4 anos, meus amigos, o Brasil estava sendo eliminado para o Paraguai, lá em Concepción, nos pênaltis. Hoje veio o troco aqui na arena, hein? Gabriel Jesus na última cobrança, jogadores brasileiros vão cumprimentar o goleiro Alisson, cumprimentam o Gabriel Jesus. O Brasil vai a Belo Horizonte, espera o adversário de amanhã, muita comemoração. A gente já começa a ver quem será o jogador brasileiro a ser levado para as entrevistas oficiais. A gente tem inclusive o som da entrevista oficial. O Brasil vai para Belo Horizonte, para a semifinal da Copa América. Há muito tempo isso não acontecia. Se não me engano, Zé, me ajuda, acho que foi o Derlis Gonzalez que fez o gol no último pênalti, quando o Brasil foi eliminado. É, ele estava naquela equipe lá, e eu acho que fez gol de pênalti também. Pois é, em 4 anos ele desaprendeu, errou contra a Argentina e errou contra nós, Duda Garbi. Vamos que vamos, Zé! Vamos para a semifinal. Tô de olho no Neymar, já se foi, mas a torcida está aqui e está vibrando muito. Muitos aplausos para os brasileiros que estão na semifinal. Le pegou horrível. E vai Gabriel Jesus. Marca Brasil e vai a semifinal. Gatito lo consuela. Van Rodrigo Rojas. Junior Alonso, qué momento para Derlis, tiene que fallar contra Armani, hubo mérito del golero argentino, acá le pegó muy mal, fue el peor penal ejecutado, esperemos que siga esta epidemia, la empezó Firmino, continuó Derlis, que le toque a Gabriel. Marca Gabriel Jesús y Brasil a semifinales. Qué mal le pegó Derlis, la verdad, el peor penal entre todos los ejecutados, lastimosamente. Va Gabriel Jesús, no me animo a relatar. Si escuchan el grito, es porque es gol de Brasil. Me callo, Dios mío, comienzo a rezar. Gatito está. Habla, creo que estoy al lado, me estoy muriendo. Gatito, me callo. Me callo, Gatito. Porque cuesta, cuesta porque realmente dieron todo. Ese
Momento de hilar palabras que sean oraciones, oraciones que se conviertan en frases, que se conviertan en párrafos. El llanto de Gustavo Gómez. Llora desconsolado. Dios mío. Volvemos a ver la reiteración y que mucho paró David Cruz, pero el reglamento entiende Tobar que no hubo paradiña, más allá de la protesta de Almirón y Junior Alonso, Alison Becker, tapando el único penal que tuvo intervención de un arquero. El festejo del arquero de Liverpool, Firmino, tiene un consuelo bárbaro. 4-3. Más allá de la frustración o de la decepción que uno pueda tener, creo que uno compra esta despedida de aquel sin sabor y sin sentido de Fontenova contra Colombia. Hoy me parece que Paraguay no solamente vendió cara la derrota, sino que ha demostrado que en la peores de las adversidades puede responder. Repito, es algo que sabemos. 4 partidos, Berizzo ya tiene su tiempo, ha conocido a varios jugadores de forma profunda. Creo que debe dejar también enseñanza al cuerpo técnico que sus mejores partidos fueron cuando no es que se casó con su esquema. Finales. Bueno, señoras, señores, Brasil está cerquita de la semifinal. Solamente necesita que la bola de Gabriel Jesús pase la línea. Y ahí sí, será algarabía en Brasil. Será algarabía en el estadio Arena de Gremio de Porto Alegre. El silencio invade el estadio. La mirada que rompe en el área que sería la del Amsterdam. Le va a pegar Gabriel Jesús. Tiene la clasificación, el botija del Manchester City. Lo quiere evitar el Gato Fernández, el arquero, tranquilo, sobrio, se mueve tranquilamente la línea. Va Gabriel Jesús por la algarabía de Brasil, va Gabriel Jesús, de derecha. ¡Gol! ¡Brasileño! Y en el último penal se desahogan los norteños. Brasil se mete en la semifinal de su Copa, elimina este Paraguay porfiado, que con 10 aguantó más de media hora, pero en los penales, cuando lo tuvo ahí a Brasil, no lo pudo aprovechar, y la falta de jerarquía de Dorry González en el último penal, le dio la chance a Gabriel Jesús de no fallar y poner a su selección y a su país en la semifinal, a esperas de lo que puede ser una posible Argentina. Ganó Brasil 4-3 los penales, se mete en su semifinal, sigue buscando la Copa el equipo de Tite. Paraguay aguantó a lo macho en los 90 y en los penales le erró otra vez Darly González. Y por la 12 muy seguro, dale, saca el lustre Bardaquian. ¿Cómo es, Ala? El repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen en Galicia y Jaguarón. Noche insufrible para Brasil, que encuentra alivio, que encuentra respiro, que se saca la mochila de encima, lo que pesaba ese penal, pero qué bien que le pegó Gabriel Jesús para el festejo y el delirio de todo Brasil, para que la Copa siga, viaje para el equipo norteño, para el elenco de Tite, que en los 90 minutos lo había buscado, lo había merecido, pero Paraguay con 10 resistió estoico, con un gran arquero como Gatito Fernández, con una defensa que trabajó y trabajó y trabajó. En los penales parecía todo encaminado para el triunfo de Brasil, pero falló Firmino y tuvo la chance de Arlis González, que al igual que como contra Argentina, le pegó mal, defectuoso, desviado. Y bueno, Gabriel Jesús, para el festejo de los brasileños, consigue el gol de la victoria, el penal que le da el triunfo, que sella el pasaporte a semifinales de la Copa América. Hubiera sido un mazazo para el torneo continental si el dueño de casa en cuarto de final se quedaba por el camino. Gabriel Jesús, mientras que todos miraban al cielo, le da el triunfo y la alegría al dueño de casa.